En el marco del 210 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció el temple, determinación y lealtad a la patria de los soldados mexicanos. Hoy reconozco el diario proceder de cada uno de ustedes. Valoro su conducta apegada a los más altos valores y principios. Ustedes conforman un destacado grupo de mexicanos que preserva y enriquece el legado y tradición de honor de nuestras instituciones militares. Tengan siempre presente que al ser los primeros defensores de la patria, son también los primeros obligados en actuar con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos. Al encabezar la ceremonia de entrega de reconocimientos y menciones honoríficas a personal de las Secretarías de la Defensa y la Marina en el campo militar, el primer mandatario afirmó que el gobierno de la República cuenta con un respaldo invaluable de las Fuerzas Armadas. Su presencia y despliegue operativo en todo el territorio nacional ha permitido ir recuperando la normalidad en la vida cotidiana de la sociedad, especialmente en aquellas regiones que estaban más afectadas por la violencia. Con acciones contundentes y operaciones precisas, han demostrado invariablemente la fortaleza y la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. Sin importar lo delicado de sus misiones o los riesgos que éstas conllevan, los soldados de tierra, mar y aire siempre han dado un paso al frente cuando se trata de proteger y auxiliar a los mexicanos. Previo a este evento, el Ejecutivo Federal encabezó en Palacio Nacional la ceremonia oficial conmemorativa al 210 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Con información de Araceli Rivera, Notimex.